Saludositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero qué bien. Bueno, estar en el episodio todo el rato yendo por las cosas, ¿sabes? Así lo tengo todo preparado y listo, ¿sabes? Todo voy a ir al bosque a seguir despejando la zona de árboles. Y cuando se haga de noche... ¿Vale? Sí, cuando se haga de noche, pues... me pondré a luchar. Diga, si tienes una plantación de algas, ¿por qué no coges todas las algas que hay en el mar? Pues también es verdad. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las plantas trepadoras, que mira... mira cómo van creciendo, le dan su toquecito. Pam, 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 pam. Caminar también por aquí, pero bueno, lo suyo sería caminar por el medio. El puente, vamos a decir que ya está, entre comillas, ahí, terminado. Es la mesa de encantamiento, ya lo tengo aquí preparado. Debajo de los cultivos, debajo de las patatas. Entonces vamos a hacer... pam, pam. Pam, 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 pam. Mesita de encantamientos. Pues es que estaría bien ponerla por aquí. Pero... aquí. La voy a poner aquí. He conseguido otro lobito, el cual lo puedo multiplicar. Y abajo tenemos otro lobito. Que por cierto, sí, hay que conseguir cuero. Hay que ir a conseguir cuero. Mesita de encantamientos, ya sé que no es lo mismo... esto de hierro que la de el de diamante, pero tachamos esto de la lista. ¡Frankie! ¡Eres Frankie! ¡Es Frankie, es Frankie, es Frankie, es Frankie! ¡Es Frankie! Sí que voy a ir a luchar, pero primero déjame que vaya a buscar a Frankie. Claro, no puedo porque no tengo zanahoria. Frankie, no te preocupes que yo te voy a salvar. No te preocupes, Frankie. Ya voy a por ti. ¿Qué? Sabía que tarde o temprano Frankie iba a aparecer. Hola, ¿qué tal, Killian? ¿Cómo estamos? Le pongo la montura, por supuesto, hombre. Monturita, ven aquí. Ahí está, Frankie. Frankie, ven. Frankie, le falta... ¿O cómo avanzasteis? Pues en los vídeos anteriores lo puedes ver. Sí, sí, claro, claro. Me acuerdo. Pero sí, mira, ahora te hago un room tour de todo. ¿De acuerdo? Y dirás, ¿quién es Frankie? ¿Quién es Frankie? Ahora te lo presento, ¿de acuerdo? Bueno, mientras llegamos para allá te explico. Frankie es un cerdito muy tímido. Muy, muy tímido. Pero es muy bueno. Es un amigo muy fiel. Me gusta mucho comer patatas y pasteles. Sobre todo patatas. Las patatas le encantan. Frankie... has adelgazado, ¿eh? Bueno, tus aventuras. A ver, ¿dónde te coloco yo a ti? ¿Dónde te pongo yo a ti? Y que no te me escapes. Vale, mira, de momento, Frankie, de momento te vas a quedar aquí, ¿de acuerdo? Con tus amigos, mira. Con tus amiguitos tienes aquí dos lobitos, una lobita y un lobito, ¿de acuerdo? ¿Cómo le doy la patata a Frankie? Ahí está, amigo mío, te la mereciste. Te la mereciste. Poner puertas para que no se me escape mi amiguito del alma. Esta es la sala de cofres, ¿vale? Killian, no sé si sigues por aquí o no. Y si eres nuevo y te gusta el contenido, puedes suscribirte, que es totalmente gratuito. Ten algunos un poco desordenados, pero ya los ordenaré mejor. Cita, aquí fuera, aquí de chill. Lleva al segundo piso. En vez de bajar por aquí, puedo bajar por aquí también, ¿sabes? Entonces, luego también está la sala esta, que es la de encantamientos. A ver, entonces ahora, ¿qué tocaría hacer? Ya sé que se puede ampliar más, pero de momento, patatitas, patatitas. Este lobo que era chiquitito y ha crecido en un momento, pues lo que voy a hacer va a ser colocarla. Pam, 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 pam. Bloques que no tienen sentido, entonces, pam. Pam, 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 pam. Vale, y entonces sé que aquí
Voy a apuntar vuestros canales. Ok, me la apunté, la apunté. Es que como está la I y la L todo junto, ¿sabes? Cierto, ya os lo pregunté una vez, pero lo vuelvo a preguntar. Si queríais que yo hiciera un vídeo especializado para que vosotros pudierais, para echaros una mano a lo de vuestros canales de YouTube. De eso de que si queríais que hiciera un vídeo. Llegado a este punto, que tengo demasiado bloque, ¿sabes? Temporadas, unos meses subo casi cada día y así meses que subo dos vídeos al mes. Vale, le echaré un vistazo, ¿vale? Que tengo mucho bloque de madera y es que es mucho, ¿sabes? Luego sigo colocando bloques de madera. Los bloques, porque tengo el inventario lleno de bloques. O sea, ¿quieres que haga el a ti? ¿Te gustaría que hiciera el vídeo ese, en plan, para ayudaros? Espérate, pam, pam. De momento, es que no... Ah, obviamente, un minuto, voy por el cargador. Vale, vale, ok. ¿Toda el alga que hay ahí abajo? Pues sí, la verdad es que sí. El bambú de allá arriba, el bambú de aquí. Espera, por favor, aquí. Cumpliendo su función, que es darme mucho bambú. Para poder utilizarlo como madera. Pam, 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 pam. He colocado otra antorcha sin sentido por ahí. ¿Por qué? Porque soy así. Tenemos un señor por aquí. Te juro que he escuchado al señor. He escuchado. He escuchado al señor. Así, mucho mejor. Ahora sí. Espérate. ¿Cuánto queda? No mucho, pero. Oye, pues ha llegado casi al final, ¿eh? Casi, 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 casi al final. La música no se escucha muy alta, ¿no, chicos? ¿Se escucha bien? Pero no pasaría nada porque... Uy, 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 uy. Queremos llegar hasta el final del puente y conseguirlo. Y esperemos llegar a los 700 suscriptores este mes. ¿A dónde...? Ah, era para allá, ¿no? Creo que era para allá. A ver. Creo que se descarga. O sea, lo que hay que cargar es aquello de allí. No me preguntes qué es, pero tiene pinta de interesante, ¿sabes? Entonces, es una cueva. Me parece. No me quiero adentrar mucho porque no me acuerdo si era peligrosa o no. Una bajada un poco más decente porque esta bajada es un poco caquita, ¿sabes? Mira, ¿por qué no pones agua? Porque si no se me van las antorchas de abajo. Cierto, eso de las abejas o de la... Eso de la miel... Estaría genial pillarlo, pero sin que me piquen. ¿Tú no querías luchar? Sí, pero vamos, que esto es un espectáculo. ¡Ay! ¡Me voy de aquí! ¡Me piro, vampiro! ¡Joder, cómo corre el niño! ¡Cómo corre! Para estos casos, va muy bien las flechitas. Y cerebritos. ¿Para qué? No sé. Sí, se me ve un poco de lado, ¿sabes? En plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una. Dos. Toma, flechazo. Flechazo en el culo. Te recuerda que si te da pereza escribir, puedes darle a añadir reacciones, ¿de acuerdo? Y puedes poner corazoncitos y cositas. Hay otro por detrás, lo sé. Soy consciente de los hechos. Tranquilícense, que no cunda el pánico. No pasa nada porque cuando pueda conseguir el arco con infinidad, esto va a ser la leche. Ay, 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 que hay otro por ahí. Otro, hay otro por ahí. Hay otro por ahí. No me preguntes cómo me estoy salvando, porque es que no lo sé ni yo. Es que no lo sé ni yo. ¿Por qué preguntas? Si es que lo preguntas todo. Ahí está. Ahí está. Dispara. Tú disparas y no pasa nada. Oh. Oh, que había otro por ahí. Había otro por ahí. No me lo creo. Déjame ir a recuperar mis cosas. Eso es lo primero de todo. Eso para empezar. Ahora, ¿dónde? Ahí están, creo. Ah, mira, sí, aquí están. Bueno, pero cuántas cosas, ¿no? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Por favor, sube, sube. Ahí está, sube.
Perfecto. Creo que no, ¿verdad? Creo que lo he cogido todo. Me faltaba esto. Me faltaba esto. Juli, se me ha dispersado por todos los sitios de las cosas. ¡Hombre, señor! ¿Qué hace usted aquí? ¡Esta es mi casa! ¡Esto es allanamiento de morada, señor! Váyanse todas a tomar el viento, por favor, te lo pido. A ustedes les dejo, ¿vale? ¡Ah! Muy bien, ¿vale? Con esas tenemos, ¿eh? ¡Has empezado tú! ¡Has empezado tú! ¡Empezaron ustedes! ¡Habéis empezado vosotros! Que conste, habéis empezado vosotras a escupirme en la cara, así que a tomar viento. No he visto nada, ¿vale, Frankie? No ha ocurrido nada. Simplemente había goteras y ya está. Eran goteras. Eran goteras. Herramientas como esto. La caña de pescar. Que por ejemplo me voy a llevar 8. Y me voy a llevar panecitos. Me voy a llevar carbón, por si acaso. Menos mal que ya está en un lugar seguro y acogedor. Porque si no. Por cierto, recordad, dejad vuestro gusta, compartir el directo. Y si sois nuevos y os gusta el contenido, pues suscríbete. Y quizás te lleguen las notificaciones. Pero solo si activas la campana. De momento. Creo, no sé. Yo qué sé. Tú hazlo y ya está, ¿vale? Otra armadura, en plan. Lo que sí me voy a hacer va a ser la pechera. Que no tengo. Me voy a hacer el casco. Esto me voy a recuperar de la armadura, es decir, me la voy a rehacer, entre comillas, ¿no? Entonces, algo por llevar, Joaco. Yo creo que no, no, ¿sabes? Más que nada por si acaso. Me llevo esto. Lo llevo todo, ¿no? Creo que falta. ¿Qué comida te falta? Sí. Bueno, me pongo carne podrida. Carne podrida. Vale, sí. Voy a por comida, ¿verdad? Por lo menos para intentar conseguir bastantes diamantes. Pam, 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 pam. Por aquí, donde está el farolillo, giras a la izquierda. Ahora sí, pónganse cómodos, cómodas. Bueno, eso lo tenías que haber hecho al principio del directo, pero aquí tengo 4. Son los únicos que tengo. 4. No tengo más diamantes, ¿eh? Picando por aquí, pues me puedo encontrar cositas interesantes. ¡Hala! Perfecto, se me rompe el pico. No pasa nada, no pasa nada. Así lo que voy a hacer va a ser ponerme este material. ¡Tarán! Menos 54. Ahora se supone que a partir de esta capa podemos encontrar cositas interesantes. Y voy a intentar encantar algún pico, bueno, algún no, un pico de diamante. Creo que unos 26, 27. Va, vamos ahí a fliparnos un poco. Orito, orito, orito para mí. Orito para mí. Una vez me parece que sí que llegué a conseguir un stack de diamantes, pero creo que fue cuando estaba jugando con Minecraft Bedrock, que hace tiempo. Me parece que sí que lo llegué a conseguir, pero hace un montón de tiempo, ¿sabes? Stack incluso un poco más. Aunque yo creo que sería más fácil encontrar más el doble o el triple de diamante. Sí que es verdad con un. Con un pico de fortuna. ¿Sabes? Porque realmente lo que necesitamos ahora son niveles. Ahora sí que nos importan los niveles, ¿sabes? Todos los encantamientos, el máximo que tienen todos es el 3 o el 4. Porque me parece que ahora es hasta el 3, ¿no? Hacer más túneles, ¿sabes? En vez de ir en línea recta, pues ponerme a ir por los lados, ¿sabes? A girar. El pico estaría guay que tuviera fortuna, irrompibilidad, eficiencia. Solo llega hasta el 3. O sea, es durabilidad 3. Diamantes. Vamos todos juntos. Espérate un momento. Comemos, comemos, comemos. Por favor. Por favor. Que nos hemos emocionado. Ponemos esto aquí. Esto. Pam. Las manzanas las quito.
¿Qué, para qué quiero yo ahí las manzanas? Y me pongo aquí los diamantes. ¡Wow! Diamantes. 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 E-A-U-A-A. ¿Qué niveles tengo yo? Ya sabía yo que tarde o temprano me iba a encontrar diamantes, porque no tendría ningún sentido que picase todo el rato en línea recta y no encontrase absolutamente. Y que no se me acabe el pico antes de que encuentre más diamantes. Empezamos con los ruidos extraños del juego que empiezan a decir: ¡Eh! ¡Ojo, piojito! Era como. ¿Imaginas que es porque está el portal del End aquí? Y me voy al End directamente ya. Estaría, yo creo, muy épico estar minando y de repente encontrarte el portal. Ah, vale, los túneles esos. Pues sí, también. Pam, 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 pam. Ahí está. Y voy a hacer lo que me has dicho tú, que sería irme por los laterales. O sea, aparte de lo que he hecho ahora, van a ir los puntos medios de cada pasillo, ¿sabes? Yo me entiendo. Yo me entiendo. Donde esté el bloque ese de madera, estará la conexión entre muchos pasillos, ¿de acuerdo? Tú vas a entender, ¿no? Pues ya está. No, hola, ¿qué tal? Pam, 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 pam. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, dragón? Estoy aquí buscando diamantitos. ¿Qué te cuentas? Pam, pam, pam. Pam, pam. Entonces, tiro esto, 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 esto y esto. ¿Sabes? Pero es muy tarde. Sí, llegaste tarde. Llegaste tarde. Pero no pasa nada. Discúlpame, debo ir un rato. Vale. Ok, yo estaré un ratito, así que. No mucho, pero sí que estaré un ratito. Se queda resubido y lo puedes ver. El trozo que te quede o el trozo, los trozos que no te hayas visto, los podrás ver de nuevo. Así que no pasa nada. Entonces, vamos a intentar buscar, seguir buscando, mejor dicho, más diamantitos, ¿sabes? Con eficiencia e irrompibilidad y esas cosas, ¿sabes? He conseguido recuperar a Frankie, mi mascota de Minecraft. Luego me he ido a luchar por la noche, pero un esqueleto vino a por mí. Llegó la era del diamante y además los encantamientos. Así que, por favor. Perfecto. Perfecto. De dirección casa está para allá. Me parece saber por dónde está la salida, ¿sabes? Para no perderme. Más que nada, por si acaso. Seguir minando un poquito más. Diamantes, quiero más diamantes. Voy a subir. Voy a subir y voy a encantar el pico este. ¿De acuerdo? Antes de que se me siga gastando un poco más. Cursito. Parkour, parkour, parkour. Vamos para casa a encantar. Por favor, te lo pido. El pico. Que llevo bloques. Menos mal, menos mal. Poner vías de tren aquí y convertirlo esto como en un metro, ¿sabes? Que sea una mina eficiente. Esto me tendría que hacer un yunque, pero de momento, nada de diamante. Pam, 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 pam. Miento, me sale. Tengo 11 niveles. Tampoco creo que me salga mucho, pero. Eficiencia. Eficiencia 1 y no puedo encantar más cosas porque me he quedado sin niveles. Patatitas, venid a mí. He pisado un poco el cultivo, ¿eh? Un poquito. Los hornos a todo fuego. A todo fuego, pam. Voy a hacer, pero eso ya fuera de cámaras, conseguir hierro suficiente para poder hacer el yunque. Y el de cocina, menos mal que el de comida, este, cocina bastante, bastante rápido, ¿sabes? Pam, 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 pam. Lo menos encantó por fin la cosa esta. El pico. Si tengo que, por ejemplo, llevar algo de aquí para allá, pues ya lo tengo allí, en esa esquina. No tengo que ir yo a llevarlo.
yo me entiendo. Obviamente voy a volver donde estaba. Por aquí. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. A la cueva esta. Entonces sería pam, 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 pam. Tengo ni idea, pero solo sé que vamos con alegría y con emoción. Orito, 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 orito. Orito. Que por cierto, podría ser mis manzanas doradas ahora que cae. Todavía no, porque quiero recolectar mucho, mucho. O sea, lo que es mucho más oro. Llevo el pico medio roto ya, ¿eh? No es por nada juego, pero... No es por nada, pero el pico está... La apuesta es que me encuentro diamante y encima se me acabará el pico justo enfrente del diamante, ¿sabes? Como si por aquí iluminamos, iluminamos, iluminamos. Importante, iluminación. Y llenándome el inventario. Pam, 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 pam. A lo mejor si hago en forma de S, pues puedo encontrar... Puedo encontrar más diamantitos, ¿sabes? Voy a hacer, intentar hacer forma de S. 5 minutitos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar 5 minutitos de margen. Si en 5 minutos no he encontrado más diamantes, si el pico se ha roto o no se ha roto, es igual, no pasa nada. Pues ya, pues saludamos, ¿de acuerdo? Porque llevo un buen rato aquí picando, un buen rato, ¿sabes? Y eso que tiene el pico, eficiencia 1. Y nada, que no. Es hora de despedir el directo. Juego, por favor. Que ya estamos en la hora del momento de saludos, así que por favor, onda de saludos, aunque hoy no ha habido casi nadie, pero por lo menos el momento de saludos, pues que no falte, ¿sabes? Ya se te va a acabar el pico. Es igual, si ya pa' qué. Ya pa' qué, si no encuentro diamantes ahora, ¿cómo los voy a encontrar de lo que le queda de pico? ¿Pero qué te apuestas que se me acaba el pico y justo encuentro diamantes? Esa es mi suerte, esa es mi suerte del juego. ¡Hombre, por fin, en el último minuto! ¡Aleluya! ¿Te ha costado el juego? Las cosas como son. Las cosas como son. ¿Pero qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Mira, mira, casi se me rompe el pico y el juego ha dicho, pues ahora te mando diamantes. ¡Hombre! Mira que lo sabía. Digo, que se acaba el directo y aparecen 20.000 diamantes. Y es que de verdad. Es que esta es mi suerte. Ya lo he dicho. ¿Qué capa es? La menos 59. Amón, diamante, asoma la cabecita. Sí, sé que estás aquí. ¿Lo ves? ¿Por qué lo he podido pillar? ¿Por qué lo he podido picar? Que si no, flipas. Pero mira. Mira lo poco que le faltaba al pico. Un saludito para Kilian, Joaco y Dragon. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el video directo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.